trabajar. Todos los días estamos trabajando, arrancamos la reunión de seguridad de la mañana y no trabajamos, ahí vamos. Silenciado, hay alguien que les está diciendo a los alcaldes que no asistan a reuniones. ¿Qué pasa? Desconozco si alguien lo haya hecho, yo quiero pensar lo que sí, porque la primera reunión que se invitó ya habían confirmado aproximadamente 30 alcaldes, uno un poquito más de 30, tengo entendido. Y tenemos todas las confirmaciones y a la última hora no llegaron. También se convocó el gobierno del estado y tampoco no llegó. Pero bueno, yo los vuelvo a invitar, que se acerquen, que no pasa nada que no hayan sido la primera vez. Hay que ahora aproximar más el paso, que se acerquen a todas las dependencias federales para que conozcan los programas que puede haber para el 2020. ¿Qué opina usted de la exigencia del gobernador, que lo ha reiterado en varias ocasiones de forma pública, en el sentido de que se le debe regresar a Tamaulipas parte de lo que ingresa a través de las aduanas que hay en el territorio estatal? Múltiples aduanas. Bueno, dice aduanas, dice industria, él está en su derecho en pedir recursos, como cualquier persona. Lo invitamos a que vea cómo funciona este nuevo gobierno federal, aquí el coordinador de todos los diputados federales y cada partido Morena lo acaba de denunciar cómo era antes y cómo se tiene que hacer el día de hoy. Entonces lo invitamos a que se sume a este nuevo esquema de cómo hacer proyectos para que pueda bajar más recursos. Y por otro lado, comentarle al gobierno del estado que también se echen un clavado a la austeridad. Es bien importante, porque sigue por ahí puede haber oportunidad para que ellos puedan hacer más en obra pública. No son austeros. Siempre hay que intentar hacer más cuando se trata del dinero de la gente. Gracias.